Estamos en Etopía, un edificio cuya puesta de largo ha coincidido con la celebración de este quinto Congreso Iberoamericano de Cultura. Hoy ha sido el día de clausura y sin duda ha estado marcado por la visita del Príncipe Felipe y el Ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. Pero ha habido muchas más cosas en este congreso. Se lo resumimos todo en este programa especial. El Príncipe Felipe ha sido el protagonista hoy en este quinto Congreso Iberoamericano de Cultura. Ha llegado a Zaragoza acompañado del ministro español de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para participar en una reunión con los ministros iberoamericanos de Cultura y jefes de delegación. En ella se ha hablado de temas como la excelente calidad de la producción cultural de los países que representan, el impulso de un espacio cultural común o las industrias culturales en general. Tras esta reunión, el Príncipe Felipe, acompañado por el ministro Wert, ha participado en el acto de entrega de los premios Emprende con Cultura, en el que han estado acompañados por representantes de las instituciones aragonesas, entre ellos la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, y el presidente de las Cortes, José Ángel Biel. El ministro Wert, en su discurso, ha hecho hincapié en lograr una voz común para situar a Iberoamérica en el lugar que se merece dentro de la escena cultural. Iberoamérica es, ante todo, una comunidad cultural. Son muy importantes los procesos de integración entre nuestros países para intensificar desde el respeto mutuo y en un plano de igualdad una coordinación adecuada que nos permita alcanzar posiciones compartidas y defender mejor nuestros intereses comunes frente a otras regiones del mundo. En definitiva, se trata de encontrar una voz común que nos ayude a posicionar a Iberoamérica en el lugar destacado que merece en la actual escena cultural internacional. Tras el discurso del ministro, se han entregado los premios Emprende con Cultura, que reconocen aquellos proyectos digitales que están vinculados al sector cultural y destacan por su innovación, potencial y calidad dentro del ámbito iberoamericano. La originalidad de la idea, el potencial comercial o la aportación al sector cultural han sido algunos de los aspectos que el jurado ha tenido en cuenta a la hora de su elección. Amanda Rodríguez, María Balsa, Aldo Arce, Tiago Alvela, Anso Armada y Alejandro Valdez son los representantes de los 6 proyectos premiados.
El encargado de clausurar este acto ha sido el príncipe Felipe, que ha agradecido la participación de la capital aragonesa como sede de este congreso. Además, en su discurso final, ha hecho referencia al inmenso legado cultural iberoamericano. Hoy sabemos bien que el conocimiento, la capacidad de innovar y el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información son factores clave. Por eso el mundo digital que centra los trabajos de este congreso en su más amplia aplicación cultural supone una oportunidad extraordinaria para poner a disposición de todos los ciudadanos el inmenso legado cultural iberoamericano y para impulsar la presencia de nuestras culturas en todo el mundo. Pero debemos hacerlo juntos y a tiempo. Debemos evitar la llamada brecha digital y situarnos en posiciones de vanguardia ante los nuevos desafíos. Además de este acto de entrega de premios, las mesas redondas y las ponencias han continuado a lo largo de todo el día de hoy en el seno de este quinto Congreso Iberoamericano de Cultura. Las tendencias digitales y el impacto en el mundo de la cultura, las industrias culturales y las empresas tecnológicas han sido algunos de los temas que se han abordado en estas sesiones. Ya estamos con Antón Castro, nuestro flamante Premio Nacional de Periodismo Cultural. Él ha participado aquí en el edificio de Utopía en una mesa redonda sobre blogueros culturales como nuevos creadores de opinión. ¿Sois los nuevos creadores de opinión? No, yo creo que no. Lo que pasa es que la verdad es que un blog siempre te permite hacer muchas cosas, te permite dar información, te permite opinar. Generalmente un blog puede ser un diario, puede ser una plataforma muy personal. Y yo creo que por eso dicen que somos creadores de opinión, pero no creo que seamos más creadores de opinión que un columnista de Heraldo, que alguien que opine en ZTV. No, lo que pasa es que el blog a veces lo que es como una vida complementaria, ¿no? Es como una segunda, una tercera, una cuarta vida, y evidentemente ahí puedes hacer, puedes opinar, puedes contar cosas, puedes informar. Es un territorio para mí, sobre todo, de libertad. Y lo que te permite también es que no haya fronteras. Mientras la lengua sea la misma, puedes tener vínculos en tu blog con gente de Hispanoamérica, por ejemplo. Sí, bueno, fíjate, no quiero exagerar, pero mi blog lo han visitado. Mi blog creo que se funda, se crea en el año 2004. En este año, en todo este tiempo han pasado, he recibido visitas de más de 10 millones de visitas en todo este tiempo, ¿no? Entonces, una cosa que me llamaba muchísimo la atención era los lugares en donde recibías visitas.
porque recibes visitas pues de Latinoamérica sin parar, de Brasil, de Estados Unidos, mucha gente de Estados Unidos. Yo creo que la lengua, yo escribo en castellano, de vez en cuando he traducido alguna cosa al inglés, pero claro, Google es un instrumento, Internet y Google son instrumentos universales. Si de repente yo pongo Victoria Martínez, alguien pregunta quién es Victoria Martínez, por ejemplo. Claro, Victoria Martínez aparece en mi blog, puede aparecer en castellano o en inglés. Es decir, que llegas ahí a veces sin pretenderlo. Entonces es una cosa también que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay visitas como azarosas. Lo bonito del blog también es la fuerza del azar, ¿no? Entonces hay mucha gente que llega ahí de cualquier sitio y evidentemente no hay límites, como dices tú. A mí me gusta mucho eso, me gusta mucho. A veces, ahora ya no lo miro por una razón, porque a veces creo que corremos el riesgo cuando tienes un blog, cuando tienes un Facebook, que estás obsesionado por el me gusta, y eso yo ahí sí que no estoy dispuesto a competir, ¿no? O sea, las audiencias las detesto y no miro hace ya 3 o 4 años que no tengo ni idea cuánta gente visita mi blog. Sé que hasta hace poco había una media de 2.000 personas al día, más o menos, balanceaba un poquito, pero ahora ya no lo sigo, porque es que si no te vuelves loco y te acabas volviendo un esclavo de las cifras, ¿no? Entonces dices, insisto y me estoy alargando demasiado, como tú ya sabes. No te preocupes. Sí. No, quiero decirte que, joder, que el blog para mí es un lugar, un espacio que hago lo que quiero, que no me tengo que preocupar. O sea, es como la botella que arroja al mar, que arrojo al mar. Nunca sabes quién la va a coger. Pues quien la coja, estupendamente. Habrá gente que le sirve, habrá gente que no le sirve, y a mí eso me parece estimulante. ¿Y a ti qué te aporta esas redes sociales, esos blogs, ese contacto con lectores de todo el mundo? Bueno, pues hay de todo. Hay mucha gente que de vez en cuando entra en el blog y deja mensajes. Hay gente que me dice, oye, querría saber quiénes son estos pasajeros del Stambrook de los que cuentas aquí. Quiero saber, no sé qué. O sea, me produce, o sea, me crea, digamos, muchas conexiones, pero también te digo una cosa, no tengo tiempo para estar todo el rato atendiendo eso, porque yo hace ya mucho tiempo que no dejo, que no comento. O sea, si tú me mandas una cosa, pues yo te puedo hacer un comentario privado, pero público no lo hago nunca, por una razón, porque es que si no solo me dedicaría a eso. En cualquier caso, tú eres uno de los firmes defensores de que el papel tiene su sitio, tiene su papel en las redes sociales. Yo totalmente. Yo soy un enamorado del papel, sigo recortando papel, me compro como mínimo 3 periódicos al día. Si contamos Heraldo, 4 periódicos al día, El Mundo, La Vanguardia, El País y nosotros, el Heraldo de Aragón en este caso, de vez en cuando en otros periódicos, todo lo que cae en mi mano, pero luego la red
redes sociales son maravillosas, porque las redes sociales te abren. Yo siempre digo que Internet es la plaza pública universal de conocimiento y de otras cosas, no todo es positivo. Y tú tienes que hacer disquisiciones y ver lo que quieres, pero a pesar de, digamos, los fallos, los lugares comunes, las pequeñas mentiras que hay, la cantidad de cosas nuevas que descubres es increíble. Es decir, el mundo es ancho y ajeno, el mundo es fascinante y tiene sus contradicciones. También es el país de las guerras, el país de la injusticia, el país de la precariedad, todo lo que quieras, pero a la vez es como una especie de tumulto, como un volcán, todo lo demás. Y eso a mí me interesa mucho. Y creo que tienen que convivir las cosas. A mí me gusta, como dices tú, el papel, y me gustan las redes sociales con locura. Eso sí, intento crear una adicción, te lo tengo que decir, las redes sociales crean adicción. Yo llevo Facebook y soy adicto a Facebook. Soy adicto hasta un punto brutal. Por la noche, por la mañana, al mediodía, cualquier hora me gusta. Pero sobre todo es que creo que son cosas que conviven todo el rato, ¿no? O sea, son cosas que son, producen sensaciones, emociones, encuentras gente y realmente, bueno, es una, para mí es como una gran factoría de conocimiento y de emoción. ¿Y tú crees que esos niños, esos jóvenes que se les llaman nativos digitales, seguirán queriendo tanto el papel como lo quieres tú ahora? No, en absoluto, porque ellos ya están acostumbrados. Fíjate, antes, o sea, los niños ahora ya tienen como una especie de dolencia del pulgar, no de dolencia o hábito, ¿no? Yo creo que los niños leen de otra manera, los jóvenes ya empiezan a leer de otra manera, incluso aprenden a leer casi en nuevos lenguajes cifrados donde faltan. Yo creo que cuando tú quieres hacer un trabajo fino, por decirlo así, cuando tú quieres saber cosas como ajustar más, ¿no? Hacer el ajuste fino, vas al papel. Por ahora vas al papel. Aunque ya sabes que hay muchas cosas importantes que están en Internet, ¿no? Y que están en los PDFs, etcétera. Pero luego hay otra cosa que es que está claro que cada vez más el mundo digital, el mundo tecnológico, que por cierto irá mejorando y acabará teniendo alma como tiene el papel. No sé cómo será ese alma, no sé si será un alma de tipografía, de texturas, de olor, no sé cómo será. Pero está claro que la gente no es tonta y se dará cuenta de que no puede renunciar en la tecnología digital a los colores, a los calores del alma que tiene el papel. Estaremos muy pendientes de cómo se forja ese alma. Muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. Es un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena a vuestro trabajo, claro. Pues a ustedes les seguiremos mostrando más cosas de este congreso que ha dado mucho de sí.
El Congreso Iberoamericano de Cultura ha sido durante 3 días un lugar de encuentro y de debate de todos los sectores implicados en la creación cultural, especialmente en su versión digital. Durante toda la tarde de hoy se ha hablado de bloques culturales, las lenguas como garantía de diversidad cultural, las narrativas transmedia, los nuevos formatos de narración audiovisual, pero también ha sido un escaparate desde el cual algunas empresas aragonesas han demostrado que son capaces de unir cultura, tecnología y negocio. Nos dedicamos a la elaboración de mosaicos artísticos de mármol con un método patentado internacionalmente. Lo que hacemos es trabajar con teselas de mármol natural, como las que veis aquí, de diferentes canteras. Y entonces, con el proceso patentado, analizamos el color que tiene, las formas de la veta, y con el sistema de visión artificial, lo que hacemos luego con un software es analizar una imagen y, utilizando las teselas, componemos las imágenes. Se colocan mediante un robot y luego se hace una revisión por un mosaicista y, por último, se consolidan obteniendo las obras que veis aquí. Ideas con mucho trabajo detrás que se están haciendo un hueco en el mercado nacional e internacional. Realmente lo que nosotros vendemos es que, como lo ha explicado mi hermano, no lo pintamos. Entonces lo vendemos, pues, el tema de como si fuese un tipo de escultura, ¿no? Vendiendo, pues, la exclusividad y la durabilidad, porque realmente es la eternidad de la piedra. Es una cosa nueva realmente, pero que está teniendo bastante buena acogida, y nuestra idea desde el principio es en exportarlo. Estamos participando con Aragón Exterior y con el Instituto de Comercio Exterior en Madrid. Para ahora, en principios de 2014, vamos a hacer un proyecto en Inglaterra, y nuestra idea, teniendo patentes en varios países, en Rusia, en Estados Unidos, en México, aparte de España, es pues, comercializarlo, pues, a un nivel global. Y otras empresas aragonesas ya consolidadas han encontrado aquí una buena forma de que sus productos traspasen aún más las fronteras de nuestra comunidad. En Imaginarium hemos creado una línea nueva que se llama iWO, que interactúa, o sea, que es para que los niños interactúen de una parte de una forma física, a través de aplicaciones creadas en sistemas Android o en sistemas iOS, para que puedan jugar de una forma física e interactiva. Durante 3 días en Etopía se ha respirado comunicación, debate y cultura, con muestras artísticas que podían asaltar al visitante desde cualquier rincón, ya fuera en forma de paneles, de inventos o de música.
Ya estamos con José Carlos Arnal, director de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Y la primera pregunta es, ¿qué participación ha tenido la Fundación en la organización de este congreso? Pues la Fundación como entidad que desarrolla su programación en Etopía, y por lo tanto, y Etopía siendo sede de una de las dos sedes del Congreso, evidentemente pues hemos tenido un papel, si no directamente en la organización, pero sí directamente, digamos, en ver un poco el desarrollo de todo el programa, en aportar ideas y sugerencias y luego en ayudar a la realización de los proyectos que se han realizado dentro de Etopía, y por lo tanto, bueno, pues un cierto papel. ¿Y qué pretende ser Etopía? Está claro que en este congreso tiene un papel fundamental, pero aparte de esto, ¿qué va a ser Etopía? ¿Qué quiere ser? En realidad, lo que el congreso, la idea que el congreso ha transmitido, pues, explica bastante bien lo que queremos ser, porque es justamente lo mismo que representa, digamos, el desafío digital para la cultura, que lo que está planteando, como se ha visto en el congreso, es realmente la necesidad de nuevos tipos de proyectos, de nuevos emprendimientos, de nuevas capacidades para que los creadores, los agentes culturales, pues, puedan sobrevivir al desafío digital, pues aportar eso mismo, pero no solo en el ámbito cultural, sino también en el ámbito del emprendimiento de base tecnológica y en el ámbito de la ciudad y de los ciudadanos, ¿no? Porque en todos esos frentes hay un desafío digital muy importante que necesita, pues, nuevos apoyos, nuevas plataformas de intercambio, y eso es lo que Etopía pretende. ¿Y cómo afronta Zaragoza todos esos desafíos tecnológicos? ¿Es una ciudad avanzada en ese sentido? ¿No estamos en la media? Bueno, yo creo que es una ciudad que se ha significado desde hace años, desde luego en tener el diagnóstico correcto y en lanzar apuestas que en algunos casos unas han ido más lejos y otras menos. Pero sí creo que está de luego entre las ciudades que en España más y hace más tiempo se llevan moviendo en esa dirección. En algunos casos, pues con algunos proyectos verdaderamente, digamos, exitosos a nivel nacional e internacional. Pero dicho eso, de todos modos, en fin, en cuanto uno se asoma al exterior, ve que en realidad nos queda a todos mucho camino por recorrer y, por lo tanto, presumir poco. Pero sí, yo creo que Zaragoza, en ese sentido, pues, tiene un papel destacado. Hoy es el último día del programa oficial del congreso. ¿Qué lazos se han establecido de cara al futuro? ¿Se ha establecido algún lazo? ¿Va a quedar algo para seguir trabajando en el futuro? Va a quedar con seguridad. De hecho, algunas cosas están firmadas ya, que es la mejor forma de que el legado, cuando se habla de estos eventos, pues sea cierto, ¿no? Desde luego, bueno, hay una cosa, digamos, intangible, pero que es muy importante, porque que el Congreso haya coincidido en el momento de puesta en marcha de Etopía, nos ha dado de repente una visibilidad internacional y en un ámbito que nos interesa especialmente, como es Latinoamérica, impagable. O sea,
eso tiene un valor enorme. Otra cosa es que sea difícil concretar. Pero más allá de eso, han surgido la oportunidad de varios proyectos concretos. El más importante es que yo creo que ha sido realmente lo más celebrado, lo más innovador de este congreso, o sea, el congreso que ha realizado España, que es el proyecto Emprende con Cultura, el concurso Emprendedores Culturales. Ese proyecto, ayer firmamos un acuerdo, la Fundación, el Ayuntamiento y la Organización de Estados Iberoamericanos para que se siga realizando en 2014 y 2015. Y si lo hacemos bien, supongo, esperamos que más allá, pues para seguir con ese proyecto y que Topía siga siendo o siga estando un poco en el centro de una nueva comunidad de emprendedores de base tecnológica en Latinoamérica, que realmente es una de las vocaciones principales que tenía Topía, con lo cual ese sí que es un legado cierto que está firmado. Pero además de eso, incluso pues, han surgido oportunidades concretas de intercambios o de programas o conjuntos con residencias en otros países, residencias también con este tipo de vocación de creación tecnológica. Y bueno, ya hay algún proyecto concreto del que hemos estado hablando esta mañana mismo con gente de otro país que no es España, otro país europeo, por cierto, de un proyecto de colaboración muy interesante, que bueno, no lo podemos decir todavía hasta que no esté consolidado. Pero vamos, igual que ese, varios más, con lo cual yo sí que diría que, bueno, que va a haber un legado sin duda. Bueno, ya para terminar, ¿qué es lo próximo que los habitantes de Zaragoza o los que vengan aquí como turistas podrán ver en Topía? Bueno, pues desde luego la actividad es verdad que todo el proceso puesto en marcha pues está orientado a que durante el congreso estuviésemos un poco a la altura del reto, y por lo tanto ha habido un nivel de intensidad de programación muy importante que no se puede mantener de forma permanente. Pero dicho eso, la verdad es que la próxima semana tenemos toda la semana llena de eventos. Hay varios eventos de tipo empresarial, de tipo tecnológico. Y hay tres sesiones muy importantes. Es un proyecto que para nosotros es muy, digamos, muy interesante, que es Proyecta Media, que es una plataforma para difundir la creación de artistas aragoneses en nuevos medios digitales. Entonces tenemos la semana que viene tres sesiones muy interesantes. Una sesión con Javier Peña Fiel, uno de los artistas aragoneses de más renombre internacional. Una experiencia, compartiremos la experiencia creativa de La Panera, que es también un proyecto de creación sobre soporte móvil de Lérida, muy interesante. Y el viernes tendremos una sesión especial de Pasarela Media. Pasarela es el escaparate de los creadores aragoneses en los medios. Presentaremos a todos los seleccionados de este año. Y a continuación tendremos la gala final del concurso de cortos en 3D que ha desarrollado el Instituto de Tecnología de Aragón por primera vez y en el que colaboramos. Y por lo tanto, como ves, tenemos toda la semana completa de cosas muy interesantes.
Desde luego que es muy interesante, seguiremos atentos a esa programación. Y a ustedes, si les parece, vamos a ver ahora las conclusiones de este congreso. La última jornada también ha servido para hacer balance de esta quinta edición del Congreso Iberoamericano de la Cultura. Sus organizadores aseguran que se han cumplido con las expectativas que planteaban a principio de año. Además, han reseñado la importancia de haber realizado una convención en la que la presencia institucional se ha visto acompañada por emprendedores de varios países que son quienes mejor conocen el sector. En el mes de febrero asumimos el reto de organizar un congreso diferente, un congreso en el que junto a la presencia institucional pudiéramos tener esa presencia de emprendedores que son los que realmente reflejan la realidad digital iberoamericana. Como principal conclusión, se ha resaltado un cambio en el sector cultural que está obligado, en el buen sentido de la palabra, a entenderse con las nuevas tecnologías. Uno de los ejes esenciales que se ha querido fortalecer desde esta quinta edición del Congreso ha sido facilitar políticas que ayuden a los jóvenes emprendedores a que sus proyectos se conviertan en una realidad. Además, todos los países han trabajado por un concepto en el que no ha habido desentendimiento. Como principal conclusión, entre las conversaciones de los conversatorios, al igual que las ponencias plenarias y las 21 mesas redondas que hemos compartido a lo largo de estos dos días, es que hay un cambio de chip en el sector. Se está viendo que el sector, como también ha dicho el ministro de las palabras, está condenado en el buen sentido de la palabra a entenderse con la tecnología, que ambas tienen que convivir juntas en esta era digital que nos ha tocado vivir. Desde un punto de vista digital, este ha sido un congreso muy activo que permanecerá en las redes sociales. A lo largo de las próximas semanas se volcará todo lo grabado en los streaming para crear una memoria digital que puedan ver todos los ciudadanos. Estamos con Fernando García Mongay, que ha sido otro de los ponentes en esa mesa sobre los blogueros y los creadores de opinión en Internet. ¿Sois los nuevos creadores de opinión? Bueno, sí, los bloggers son creadores de opinión, ya llevan unos años, ¿no?, trabajando. Yo creo que es como un nuevo periodismo, incluso, que a veces lo hacen periodistas y a veces lo hacen personas que no son profesionales de la información.
pero yo creo que en este momento sí, es, sin lugar a dudas, son creadores de opinión. En tu caso, además, este es un congreso que te pilla nada más casi haber terminado ese congreso del e-book, que sin duda es una nueva tendencia y la implicación de las nuevas tecnologías en la literatura. ¿Cómo está cambiando nuestro mundo el e-book, por ejemplo? Muchísimo. Además, yo creo que en los próximos 5 años va a cambiar muchísimo más. Porque, bueno, yo digo que estamos en la prehistoria todavía del libro electrónico, y en el, bueno, van a pasar siglos en 5 años. Es decir, que vamos a estar en la edad moderna en 5 años. Y eso quiere decir, pues, efectivamente, que la transformación va a ser tremenda en todo el sector de la cultura y en todo el sector editorial, igual que ha transformado, que la tecnología ha transformado, pues, el cine, la música, el periodismo, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero sigue siendo el mismo tipo de cultura, aunque cambie el continente. Sí, sí. Yo creo que es la misma. Lo que pasa es que sí es cierto que llega muchísima más gente que antes. Es decir, el otro día uno de los editores más veteranos que hay en España, Mario Mugnik, me decía que, bueno, que seguramente, pues, que los chicos de ahora están leyendo en un año más que sus padres a lo mejor en toda la vida, ¿no? Y es por los medios digitales, ya no solamente por las tabletas o los e-books, sino por lo que leen en internet, en los teléfonos, en tal. Otro tema es cuánta información de la que se recibe se puede procesar, etcétera. Pero estamos hablando de cantidad, y de cantidad, pues, efectivamente ahora se accede más gente y a más información que nunca. Para los pocos que no lo sepan, Fernando García Mongalle ya lleva muchos años organizando también el periodismo, el Congreso de Periodismo Digital. ¿Cómo es el periodismo digital? El periodismo digital, hace 14 años cuando empezamos, era una cosa marciana, ¿no?, de hablar de periodismo digital. Y hoy en el congreso aquí me decía alguien en los pasillos, me decía, bueno, hay otro periodismo que no sea digital. ¿Por qué? Pues porque todo acaba en internet, la televisión, la televisión ahora mismo, tiene un apoyo tremendo, ¿no? Los grandes programas de audiencia de en este momento, pues, tienen una relación directa con internet. Hasta cuando se emiten en televisión, ¿no? Ya no solamente los periódicos, las radios, etcétera. Entonces yo creo que todo pasa ya, que no hay otro periodismo que el digital, ¿no? ¿Y te imaginas ahora, en este momento, un mundo sin internet? Ya es imposible, ¿no? Pues sí, a veces lo añoras. Sobre todo sin smartphone. Sí, sí. Sí, sin teléfono sería. A veces lo añoras, no la
tranquilidad de, bueno, los que somos más mayores, pues de cuando quedábamos sin teléfono, yo no sé cómo se hacía eso, porque ahora tenemos que estar pendientes del WhatsApp o de cosas de estas, estar pendientes todo el día. Antes, bueno, la gente nos organizábamos de un día para otro y no pasaba nada. Pero ahora mismo yo creo que esto ya, eso es mirar al pasado, que está muy bien y es muy bonito, pero bueno, lo que hay que ver es que hoy sin internet, pues la mayoría no podríamos desarrollarnos profesionalmente y tener nuestras vidas, ¿no? Y para terminar, tú que tienes tanta experiencia en la organización de congresos, ¿qué significa para ti? ¿Qué crees que aporta Zaragoza o a la cultura aragonesa, a la cultura iberoamericana, congresos como estos? Bueno, el congreso, este congreso es un bombazo, es una oportunidad que se ha gestionado muy bien en Zaragoza y que además que sirve pues para poner en el mapa iberoamericano, porque ya no solamente es que hables de España, bueno, y europeo, porque me han dicho que he venido pues, gente de Francia y de otros países. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, para la ciudad, y yo creo que es lo que tienen que hacer pues las instituciones y todos los que de alguna forma nos dedicamos o se dedican a estas cosas, es intentar pues poner a las ciudades en el mapa, y más cuando hablamos de la periferia, que siempre es más complicado. Madrid y Barcelona lo tienen más fácil, y bueno, pues hay que tener estas oportunidades, pero luego hay que saber aprovecharlas, y en este caso pues Zaragoza lo aprovecha. Pues vamos a seguir viendo un poco más en qué ha consistido este congreso. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes vamos a mostrarle un poquito más de lo que se ha desarrollado en Etopía. El edificio Utopía se ha vuelto a llenar en la jornada de hoy de ideas creativas e innovadoras. Los 6 ganadores del concurso Emprende con Cultura han recibido esta tarde allí un premio de la mano de Inés Di, Digital Business School. Esta es la primera escuela empresarial que está especializada en innovación digital. Los representantes de los 6 trabajos seleccionados como más innovadores en este concurso de emprendedores: Armanda Rodríguez, María Balsa, Aldo Arce, Tiago Albea, Anso Armada y Alejandro Valdez podrán optar a un posgrado de formación online, Social Media Management, Marketing Digital, SEO o Community Manager. Son algunos de los temas en los que podrán especializarse estos 6 emprendedores. Pero este no es el único premio que se ha otorgado esta tarde allí. Guaira, a través de su modelo global de aceleración de proyectos,
tratar de apoyar a los emprendedores suministrándoles las herramientas de formación y asesoría necesaria para que estos puedan impulsar sus trabajos. Esta aceleradora global de startup de Telefónica ha seleccionado 3 de estos 6 proyectos vencedores en el concurso Emprende con Cultura, para incluirlo en su lanzadera, una incubadora de trabajos innovadores. Tras la entrega de premios, una fiesta de despedida ha sido el colofón final de este 5º Congreso Iberoamericano de Cultura, al que han asistido más de 1.400 personas y que ya tiene nueva sede para el año que viene, la ciudad costarricense de San José. Este Palacio de Congresos de la Expo ha sido durante 3 días, junto al edificio Etopía, epicentro de la cultura iberoamericana de hoy y de mañana. Además, este congreso no acaba aquí. Mañana tendrá un colofón de oro con la emisión en directo de un programa de Radio 3 con participación de artistas aragoneses como Amaral, Copiloto o Telefunken. Por nuestra parte, esto ha sido todo.